Bienvenidos apreciables hermanos y amigos en Cristo que llegan hasta este su espacio en internet. Yo soy Miguel Montoro, esto es Maranata TV, el lugar donde analizamos la actualidad del mundo desde un punto de vista cristiano con un muy agradable toque de humor. Esta es la sección de... A los 2 años ya hablaba en inglés. Mató a 2 hombres a la edad de 3. Pancho, Pancho López, chiquito pero matón. Se murió. Mataron. Destrozaron literalmente a Juanito Pistolas. Y si tú te estás preguntando de quién estamos hablando, escucha esta noticia que es realmente raya en lo absurdo. Juanito Pistolas fue un joven delincuente que fue detenido por la policía de Tamaulipas en el año 2015, pero que fue puesto en libertad porque en ese entonces contaba con tan solo 13 años de edad. Después se unió al cartel del noreste y recientemente, en un enfrentamiento con la policía de Tamaulipas en Nuevo Laredo, México, fue muerto. El llamado niño sicario resultó decapitado debido a las ráfagas de disparos que intercambiaron los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas con los denominados Tropa del Infierno, un brazo armado del cartel del noroeste, a donde pertenecía este menor de edad. Este joven delincuente fue tan famoso que, respaldado por la falta de cultura y de educación de su entorno, donde lamentablemente los jóvenes admiran a los delincuentes que obtienen dinero pronto, había ya incluso sido protagonista de su propia canción. Existía desde hace tiempo un rap hecho en honor de él, conocido como el rap de Juanito Pistolas. A continuación, una pequeña muestra de la ignorancia y la falta de educación convertida en música. No importa la edad para andar aquí jalando. Si no soy un chavalo, pero aquí ando laborando. Juanito Pistolas, así me han apodado. Como se gabachas en mi cuadro reportando. Ahora, el punto a reflexionar. Padres cristianos, ¿cómo educamos a nuestros hijos? Nos debe quedar bien claro que, independientemente de que todos necesitamos en nuestro proceso de formación amor y estímulo, cómo es necesaria la disciplina. ¿Ya ven por qué es tan importante que haya valores cristianos en la sociedad? Nosotros no creemos en el sexo antes del matrimonio. Creemos en el valor que tiene el sexo dentro del matrimonio, en el valor del compromiso y la responsabilidad. Porque si no, ¿qué hacen padres que no tienen la madurez mental para educar hijos? Esto, están produciendo Juanitos Pistolas, y así es como todas las cosas terminan. Una pregunta fundamental es, ¿tú qué estás haciendo en tu hogar? ¿Te estás preocupando por el mundo espantoso que le viene a tus hijos o te estás preocupando por los espantosos hijos que le vienen al mundo? Cristianos, sí, me dirijo a padres cristianos que tienen hijos, que son líderes en sus iglesias, pero visitan moteles, usan condones, tienen sexo. Tocan en grupos musicales, pero son mal hablados, consumen pornografía, son deshonestos con sus padres, irrespetuosos. Ojalá y entendamos, debemos, aunque nos cueste trabajo, imponer disciplina. Solo la disciplina corrige lo deficiente. Sin disciplina, todo se vuelve un verdadero desorden. Por favor, padres cristianos, ojalá y copiemos las cosas buenas de Dios y no las cosas malas que el mundo nos está enseñando, que no debo disciplinar a mis hijos porque voy a destruir su creatividad. Desde que se empezó a correr esa teoría tonta de que no debe haber disciplina, vean lo que ha pasado con el mundo. Vamos a seguir contribuyendo en ello. Felicidades, papás, porque si tomas la decisión de hacerlo, aunque seas cristiano, eso no importa. En tu casa estás formando Juanitos Pistolas. Y muy pronto, la realidad te demostrará lo pésimo padre que eres.